Hola, bienvenidos, bienvenidos a una unión intransigente hoy con mi compañera poderosa, Amanda. Hola, quisieras introducirte por un momento que viene, que no honor a tenerte aquí y mirar o compartir su mente como en la presión de nuestras dos mentes, que en verdad es una mente, ¿cierto? Hola. Hola, 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 Dios. Gracias, gracias por este encuentro santo. Gracias por esta resurrección. Mis amigas ahí que estoy viendo, hola, hola, hola. Qué lindo, qué lindo. Bueno, obviamente tenemos algo nuevo también presentándose en nuestras mentes, ¿no? Y yo de seguro sigo ciertas directivas e instrucciones que me muestran en esta post-resurrección o como resultado de la resurrección, que también puedo fluir y hacer nuevas cosas, ¿no? Y como veo por mí mismo también en mi experiencia, particularmente por esta Pascua. Podía decir que fue unos días tan normales sin todos estos conceptos y conversiones con ideas acerca de la resurrección, sino completamente en mi reconocimiento que es todo y es nada, y es esto y es esto, y todo tiene su lugar, y todo puede estar tal como es. Y como muy, muy natural, muy sin gran conversión energética o cualquier cosa que siempre tenía en los últimos años. Y creo que eso es que queremos un poco mirar qué es nuestra guiada o nuestras instrucciones, tal como lo recibimos de él en este tiempo, venir de este reconocimiento y de esta experiencia esencial de la resurrección de nuestra mente. Y tal vez para comenzar nuestra presentación juntos, Minda y yo, quisiera compartir algunas palabras de un video del Master Teacher. Y solo son dos, tres párrafos. Creo que María, tú lo has traducido o fuiste parte de esta traducción. Gracias, querida. Y voy a poner en el chat el vínculo donde se encuentra toda esta traducción. El título es Resucitando a la realidad, ampliando la conciencia de tu ser verdadero. Y el maestro de maestros comienza con algo muy simple y personal, ¿no? Porque es algo personal. Y así también el ofrecimiento que compartimos y extendemos a cada uno en nuestra mente es en verdad algo completamente personal. Me siento muy feliz de ver que concuerdas conmigo con respecto a la idea de la posibilidad de la resurrección de tu cuerpo. Este es nuestro curso de milagros y te estoy representando la expansión que obtuve por medio de mi autorrealización, la simple admisión de que los problemas que te confrontan en este mundo nunca se van a poder resolver. De manera que el momento de devastación que tuve me permitió ver que todo lo que había construido acerca de mí, centrándome en el cuerpo, no tenía absolutamente ningún significado. Y tuve un episodio de iluminación que te ofrezco ahora y que tú acabas de aceptar, el cual va a incluir una firme convicción de la posibilidad de la autorrealización, la cual es innata en ti y ya ocurrió.
Gracias por permitirme comenzar a estimular en nuestras asociaciones en el espacio-tiempo la simple emoción que sentimos al percatarnos de tu escape del tiempo. ¿De acuerdo? Ahora la verdad es que para mí no tiene ningún significado el que utilices la palabra resurrección. He estado viendo un poco la historia que presentas, en la que indicas que le has dado al cuerpo el propósito de envejecer hasta sentirte decrépito, perder las cosas que amas, morir y ser enterrado donde los gusanos puedan consumirte, para luego, de alguna manera, después de ese episodio en el tiempo, resucitar. Pregunta, ¿qué tontería es esa, ¿no? Si la idea de la resurrección consiste en establecer la vida eterna como la expresión de este universo, ¿por qué iba a requerir que la idea de la conversión fuese una ordalía? ¿Me estás escuchando? A menos que estuvieras determinado a aferrarte a tu egocentrismo, lo que llamamos el ego de tu identidad, con el propósito de justificar la idea de morir para llegar a ser eterno. Un poco más. Decimos, el poder del amor sana, el poder del amor sana, ahí lo ves. Nota que como maestro de Dios me tienes sin cuidado la enfermedad que puedas tener. Mi certeza incluye solamente la necesidad de que te des cuenta de que la manera como te has organizado en una idea en torno a tu cuerpo no es verdad. Soy íntegro y perfecto, tal como fui creado. No puedo experimentar pérdidas, no puedo sufrir soledad, ni puedo morir. Estas son las enseñanzas que te estamos ofreciendo en este momento y estamos experimentando la dicha y felicidad de una nueva vitalidad que se ha convertido en parte integral de lo que somos. De manera que en nuestro intercambio de amor nos encontramos en momentos en los que hay una nueva aureola de asociación que se expande en el universo. Y eso es lo que nos estamos demostrando unos a los otros ahora. Ahora. Bueno, gracias por escuchar eso. Te doy el micrófono de venta para compartir tu mente respecto de eso o cualquier cosa que entre en tu mente, y vamos a Gracias. simplemente fluir juntos. Gracias, gracias. En esta conexión del aquí y el ahora, conectar con la respiración. Vamos a hacernos conscientes de la respiración. Respiración santa. Eterno presente, la eternidad que se encuentra aquí y ahora, porque somos un solo ser, unidos a nuestro Creador, uno aspecto de la creación, dotados de paz y un poder infinito. Somos un solo ser. Somos eternidad. Yo soy la resurrección y la vida. Conectamos con la respiración y está aquí ahora, consciente, esa eternidad. La muerte no existe. Sin embargo, tengo una forma en este 3D de experimentármela. Y es que me hago consciente en el presente. Esa conciencia del presente
donde el pasado ya pasó y el futuro está en manos de Dios. Yo soy el que yo soy, el Santo Hijo de Dios. Yo soy la radiante, brillante presencia de Dios, sin tiempo ni edad, sin limitaciones, sin imperfección ni impurezas. Nos encontramos para recordar verdad, para recordar nuestro ser. Este es el propósito de este encuentro. Conciencia crística. Conciencia eterna. Santo Espíritu, Santo Aliento. Consciente, consciente. Amando, amando, amando. Yo soy el amor amando. Yo soy el amor amando, amando, amándote. Yo soy el amor amándote. Aquí, ahora. Y elijo recordarlo siempre, siempre. Y estoy segura que si se me olvida, va a haber un hermanito por ahí que me lo recuerde. Porque he tomado la decisión de recordar verdad. Y aquel que camina a nuestro lado nos sostiene. Estoy detrás de ti por si fracasas temporalmente, dice el maestro. ¿En qué puedo fracasar? Creo que cuando ese fracaso es esa ilusión de negación, esa ilusión de creer que soy lo que no soy. Entonces él nos sostiene. Estoy detrás de ti por si fracasas temporalmente. Qué bueno, qué fuerza, qué poderoso. Muérete que no era pecado. Qué bueno. Yo siempre me recuerdo que es la mente crística que me dice, acuérdate que no eres eso. Cuando estoy en esa sensación de muerte, esa experiencia de negación del amor, que me da la gana de decir, pensar, sentir, no soy amor, soy dolor, sufrimiento, desgarro, drama. Pero aún allí, en ese drama y en ese dolor, en esa experiencia ilusoria de muerte, hay algo que te sostiene, ese ser, esa presencia, te sostiene. De nuevo el maestro, estoy detrás de ti por si fracasas temporalmente. Y en ese momento de que me da la gana estar de malcriada sufriendo por la vida, de pronto viene un hermanito, me dice, oh, recuerda quién eres. Somos eternidad, somos luz. O simplemente me regala una sonrisa. Es la presencia pura, que no importa cuántas veces lo niegue, no es verdad. Porque somos un solo ser unidos a nuestro Creador. Uno con cada aspecto de la creación, dotados de paz y un poder infinito. Yo soy la resurrección y la vida. Gracias, hermanos poderosos, por este encuentro, por este instante eterno de unir nuestras mentes y estallar en luz, extendiéndolo a todos los que están en nuestra mente. Y a todos los que están en la mente de los que están en nuestra mente. Una red de luz poderosa
Amando, amando, amando. Yo soy el amor amando. Yo soy el amor amando, amando, amando. Yo soy el amor amando. En mi experiencia en descubrir al Maestro Jesús, pasé por muchas etapas en mi vida. Una de ellas, considero que ninguna en vano, porque todo aquel que se propone alcanzar la verdad no puede fracasar. Así que ese compromiso hecho con la verdad, hecho con mi ser, hecho con el ser que somos. Pasé por experiencias distintas. Yo me encuentro con el maestro a través de la iglesia, de la religión católica, con esas ideas como algo parecido a lo que leía de Babán, esas ideas que manejamos desde un programa mental. Que gracias a Dios tiene un principio y un fin, porque es ilusorio. y desde allí, mi experiencia con el maestro fue así como despacito. Ay, me acordé de una canción. Despacito. ¿Sabes, sabes, sabes? Despacito, fue despacito. Desde verlo en la iglesia, en esas imágenes de crucificado, recuerdo cuando era niña, yo le decía, cuando yo crezca, yo te voy a bajar de ahí, te voy a quitar esa corona, te voy a sacar esos clavos, deja que crezca, estoy muy pequeña, no llego donde tú estás. Y recuerdo que mi mamá luego un tiempo compró un crucifijo y yo dije, wow, lo tengo más a la mano. Y me acuerdo que subí, puse una silla y lo tomé y lo dije, wow, y lo miraba y lo abrazaba y decía, ¿cómo quitarle esta corona de espinas? ¿Cómo quitarle estos clavos? Y lo abrazaba y lloraba, lloraba mucho. ¿Cómo puede estar alguien así allí? No, no entendía, era una niña y no entendía esa imagen. No entendía esa imagen. Y con el tiempo, wow. recuerdo una vez que empecé a sentir un enorme repudio por la iglesia. Y todo lo que tenía que ver con eso y con las imágenes, me pasé de un polo a otro. Y cuando comencé a ir de nuevo fue porque mi mamá me lo pidió, que la acompañara a la iglesia. Y fui por obediencia y amor a ella. Y cuando llegué a la iglesia, me encuentro de nuevo con la imagen del Nazareno así de un lado. Y yo no volteaba a mirarlo, no quería mirarlo. No volteaba mi mirada a ver ese rostro ensangrentado con la corona de espinas. Me resistía a mirar esas imágenes. Y de pronto escucho en mi mente que me dicen, mírame. Y yo, mírame. Yo estoy volviéndome loca. Dice, mírame. Y volteé y me puse a ver su rostro, con la corona, la sangre, ese rostro desgarrado. Y escuché que en mi mente decía, así como rechazas ver mi rostro de dolor, así rechazas ver tu dolor. Me dijo, entrégamelo. Mírame, siente ese dolor y entrégamelo.
Si las imágenes hablan o no hablan, es totalmente absurdo e irrelevante. Lo único que puedo decir es que el maestro, la presencia, usa todo lo que crees, en todo lo que crees, entregado al Espíritu Santo, entregado a la presencia divina, puede ser usado correctamente, puede ser usado para transformar nuestra mente. No estamos aquí para juzgar nuestras creencias, porque sería agregarle realidad. Estamos aquí para abrazarlas con amor y permitir que el Espíritu Santo la transforme en nuestras mentes. Cuando entregamos nuestra mente al Espíritu Santo, él realmente ocurre un cambio de percepción, que es lo que yo llamaría ahora la resurrección. Usa todo lo que has fabricado en tu vida, las creencias que tienes, las usa para transformarte, para sanarte, para liberarte. Es poderoso. Ahí comencé a tener un profundo respeto desde el amor ante todo lo que proyectamos en nuestra vida. A respeto a la verdad de quién somos, el poder que tiene nuestra unidad con el ser. Y las ilusiones se van desvaneciendo sin lucha de nuestra parte, sino un esfuerzo consciente entregado a la presencia, al Espíritu Santo. Todo aquel que se proponga alcanzar la verdad no puede fracasar. Comencé a tener una relación con el maestro, a mirarlo donde quiera, en todo y en todo cuanto existe. Fue esa traducción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo toma tu mente, toma nuestra mente, toma la mente. Y todo nos los traduce de una manera amorosa, poderosa. Allí no se trata de rechazar nada de lo que hemos fabricado. No se trata de juzgarlo. Se trata de observarlo y dejar que Él obre en nosotros. Él obra poderosamente. Luego también tomé conciencia que ese quitarle la corona de espinas, que también fue un proceso de yo seguí yendo a mi misa y escuchaba al sacerdote, y cada palabra que el sacerdote decía, el Espíritu Santo, era como que me la traducía. Me la traducía, me decía, es esto, no es esto, es esto, no es esto, es esto. Y él se adentra, el Espíritu Santo se adentra en tu vida y te transforma, te traduce en lo que te contaste para hacerte daño, para convertirlo en luz, en unión, en liberación de los juicios. No importa por dónde camines, es tierra santa cuando caminas a la luz del Espíritu Santo. El mundo te bendice y tú bendices al mundo desde esa presencia. En esos encuentros, allí yendo a misa los domingos, podía permitirme saber que todo era una ilusión, pero quería una transformación en mi mente. Quería seguir, te sigo entregando esto, transfórmalo. Y cuando de nuevo me quedaba mirando al crucifijo, pensaba, me traía a la mente alguna persona que yo estaba molesta, fastidiada o había hecho algún juicio, lo que sea, en contra de esa persona. Me mostraba la imagen, me la traía la imagen de la persona ahí y me decía, ahora quítame los clavos y quítame la corona, hazlo, hazlo a ese hermano que tienes crucificado allí cada vez que lo juzgas, lo condena o estás molesta. Es a él
que quiero que le quites esa cruz. Es a Él que quiero que le quites esa corona. Yo hace tiempo que ya no estoy acá. Pero puedo usar esto para mostrarte el camino. Y me llenaba de una experiencia extraordinaria donde me traía personas con las cuales yo estaba molesta o incómoda o tal vez alguna extraña vehemencia hacia ella. Hay tantas formas de crucificar, de morir. Son una ilusión, sí. Experimentamos el dolor, el sufrimiento, sí. Es una ilusión, sí. Pero lo sentimos, sí. Hay una experiencia de la negación del amor. Hacerme cada vez más consciente de ello. Inclusive hasta eso que llamamos placer, que es una forma de dolor, como a mí me gusta, es estar consciente, presente en todo momento. Eso es estar vivo, eso es resurrección. Estar consciente en todo momento, cuando hay dolor y cuando hay placer. La dualidad que me vine a experimentar, me la experimento, pero hay una pequeña diferencia ahora. Y es que estoy consciente de que me estoy experimentando una ilusión. Y es solamente ahí que me puedo reír. Qué bueno que esta vaina no es verdad. Y digo, wow. Esa es la experiencia de la resurrección en mi vida, en Herminda. Cada instante, con cada hermano, en cada momento. Entregando mi camino, mi experiencia en manos del maestro. Desde cuando lloro, cuando río, amando, absorbiendo completamente esta experiencia dual que me dio la gana de vivirme, pues me dio la gana. Desde esa presencia el maestro estaré detrás de ti por si fracasas temporalmente. Es como, es imposible el fracaso. Yo soy la resurrección y la vida. En eternidad, vivir en eternidad, vivir conscientes. Alguien por ahí decía que estar iluminado es no sufrir. No sé qué carajo es estar iluminado, pero estoy presente aquí ahora. Esta presencia, esta fuerza, esta pasión. Para mí eso es resurrección. Está abrazar la experiencia completamente. Es lo que me dice, somos eterna, eterna vida. Somos eternidad. En este instante santo, de recordar luz, extendemos esa luz a la mente y corazón de toda la humanidad para crear un mundo real, el mundo resucitado. Porque somos un solo ser unidos a nuestro Creador. Uno con cada aspecto de la creación, dotados de paz y un poder infinito. Yo soy el amor amando, amando, amándote. Yo soy el amor amándote. Yo soy la resurrección y la vida. Gracias por este encuentro. Gracias. Gracias, querida Amina. Estoy agradecido que me preguntaste enseñar conmigo. Lo hiciste muy, muy bien. Eso es enseñar con su mente, ¿no? Aquí está el énfasis, como no, ¿no? En este recordatorio.
Soy la resurrección, soy la vida. Recordarme que Él está aquí y Él está en mí y Él es yo y Él está con todos nosotros y está siempre con nosotros, ¿no? Y así, claro que acepto que tengo una función aquí para mirar todo, incluir todo, amar todo, tal como dijiste también, Amanda, y dejar la conversión suceder de estas ideas limitadas, de estas ilusiones hacia la verdad, ¿no? Todavía el mensaje de la resurrección es tan simple. Ilusiones son ilusiones y la verdad es verdad, ¿no? Y soy yo quien determina si una ilusión es real o si todo lo que experimento y veo y pienso o he pensado quien soy no tiene nada que ver con la realidad. Y así llegamos a la voluntad de Dios para nosotros, ¿no? Que es perfecta felicidad, ¿no? Y no es por casualidad que añade y enseña que no hay pecado, ¿no? No es por casualidad que dice que el pecado no existe, ¿no? Y quisiera también compartir algo, una parte que para mí es una clara enseñanza acerca de resurrección, mente resurrecta o este recordatorio, tener una experiencia y tal vez entonces al comienzo preguntar, ¿y qué ahora? ¿O qué hago ahora? ¿O qué hago con esta experiencia que me ha mostrado que hay una completa nueva y otra realidad? Y eso fue expresado en la lección 100 de ayer, que en la descripción de nuestra parte, de nuestro papel en el plan de la salvación de Dios y que somos esenciales en su plan. Soy esencial. Mi parte, mi papel es esencial. Y cuando escuchamos estas palabras de Jesús en su curso, en esta lección, vamos enseguida a reconocer que Él nos presenta la esencia de su enseñanza en estas muy, muy simples directivas y palabras, cómo utilizarlo en nuestras relaciones, en esta conversión de la mente de la que el maestro de maestros habló y habla. Y aquí dice usa la palabra sentía la felicidad o que la felicidad brote en nosotros tal como dispone la voluntad de nuestro Padre y la nuestra. Y de esta parte y esta apertura en mi conciencia, esta apertura, ok, sí, puedo sentir este amor, puedo sentir cómo esta luz se extiende y comunica. Y así puedo practicar eso con una lección del día. Puedo practicar eso en cada instante, en cada circunstancia. Y así dice que comienza en esta práctica los ejercicios con el pensamiento que que esta idea, y tal vez podemos extenderlo en cualquier idea, de cualquier día, de cualquier lección, que comienza tal como esta idea se presenta y luego comprende que tu papel es ser feliz. Es tan simple, ¿no? No hay nada para aprender, no hay nada para estudiar, no hay nada para, en verdad, para enseñar conceptualmente tampoco, ¿no?
es comprender acerca de mi papel en su plan de la salvación y que este papel es encontrar y revivir y redescubrir tal vez que felicidad en verdad es algo eterno, es algo que no cambia, no se intercambia con dolor y sufrimiento. No importa cómo nos experimentamos, esta felicidad es la presencia de Dios siempre presente. Esto es lo único que se te pide a ti o a cualquiera que desee ocupar el lugar que le corresponde entre los mensajeros de Dios, dice. Piensa en lo que esto significa. Estabas ciertamente equivocado al creer que se te estaba exigiendo algún sacrificio. Y pienso que la mente humana todavía solo se encuentra en tiempo-espacio, se experimenta en tiempo-espacio, porque está activo en esta transformación de la creencia del sacrificio, porque la más alta idea del sacrificio es me sacrifico por Dios. Y lo hicimos en muchas tradiciones, ¿no? Si miramos a tradiciones en Central América, fue el mayor, el más valoroso sacrificio fue sacrificarse y dar su sangre para Dios, ¿no? So, esta idea acerca del sacrificio es una idea profundamente puesto en la mente humana que necesita ¿no? Claridad y liberación. De acuerdo con el plan de Dios, tan solo puedes recibir sin jamás perder nada. Tan solo podemos recibir sin jamás perder nada. No perder la pequeña vida tampoco, porque lo que no es real no se puede perder ni ganar. Hacer sacrificio alguno o moriría. Tratemos ahora de encontrar esa dicha que nos demuestra a nosotros, así como a todo el mundo, lo que la voluntad de Dios dispone para nosotros. Tu función, mi función, es encontrarla aquí, aquí ahora, en esta situación, en esta relación, en estas circunstancias, en esta secuencia de tiempo-espacio. Y encontrarla ahora. Para eso viniste, para eso vinimos. Y entonces da la directiva y la instrucción, ¿dónde buscar? Busca en lo profundo de tu ser. En lo profundo de mi ser voy a encontrarlo. Sin dejarte desanimar por los pensamientos pueriles y metas absurdas que pasas de largo a medida que asciendes para encontrarte con el Cristo en ti. Y ahora entonces comienza a repetir de lo que hablamos en diferentes formas, en diferentes expresiones. Él estará ahí. Él estará ahí. Y tú puedes llegar a Él ahora. ¿Qué otra cosa preferirías contemplar en lugar de aquel que aguarda para que tú lo contemples? ¿Qué pensamiento pueril podría detenerte? ¿Qué meta absurda podría impedirte triunfar cuando es Dios mismo quien te llama? Lo donde nos encontramos ahora representa también la claridad que no hay impedimentos si elegimos no poner impedimentos ante este descubrimiento, esta experiencia. Porque la respuesta de todas estas preguntas es ningún y ninguna. Él estará ahí, eres esencial en su plan. Hoy eres su
mensajero y tienes que encontrar lo que él quiere que des. Bueno, ¿qué otra cosa podríamos enseñar, cierto? Así estoy inmensamente agradecido. Recibí este mensaje, sea portador de este mensaje, ofrecer este mensaje a mí mismo, a cada aspecto de mi ser, de mi mente, sea el mensajero de afuera del tiempo para su mensaje que en verdad todo ya está en casa y el resto regresa ahora mismo a través de nuevo, a través de ti, a través de mí. Y tal vez quisiera al fin de esta clase, de esta presentación, invitarte también, quien han escuchado toda esta sesión, si quisieras compartir que entra en tu mente. Vamos a abrir todos los micrófonos y vea quién está guiado a compartir su realización en este respecto. Gracias, mis hermanos. Gracias, Aminda. Gracias, Herminda. Qué sorpresa. Maravilloso. He vibrado con cada palabra. Qué Muy bello. bien. Gracias para ti, Jorge. Eres una Te maestra amo. perfecta. Yo también. Sí, tu sonrisa me entusiasma. Maravilloso. Gracias, te amo. Te amo, te amo, te amo. Te amo, nos amamos. Bueno, ustedes viven en el mismo pueblo, ¿sí? No es un pueblo, todos lo sabemos. Nos amamos el mundo. Qué gusto, gente joven, hermosa, que todavía que está en este camino, ¿no? Tan iluminado y está en el camino del amor. Qué maravilla. El curso de milagros tiene mucho futuro con ustedes. Qué maravilla. Sí. Gracias, Jorge. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, gracias. ¿Y alguien más habla? Y para aquellos que no saben, Herminda y yo tenemos una historia del pasado también, ¿no? En Venezuela.
Ella fue mi anfitriona en un cierto tiempo y hemos viajado juntos de advenimiento a advenimiento celebrando la luz, ¿no? ¿Cierto es? Así es. Gracias. Así es. Y de Babán llegó en un momento de mi vida que estaba pasando por, estaba recuperándome de un infarto pulmonar que había tenido. Estaba funcionando con un solo pulmón. Supuestamente no podía caminar mucho, ni subir escaleras, y no sé qué. Y puras mentiras, porque me eché un maratón con de babán, de todo. Fue muy intensivo. Corrí, caminé, subí escalera, carreto, subí maleta, hicimos de todo. No tenía nada. Fue un momento de cambio, transición. Eso fue en Venezuela, en Maracay. Luego estuvo en Caracas. Allí salieron todos mis demonios internos. De Babán te saca demonio, él es el exorcismo, hace Sí, exorcismo. eso fue un exorcismo, en verdad. Te Y ha sacó todo. funcionado, ¿no? Y tu alma, tío, lo primero. Se traduce para entenderlo. Simplemente no le he creído lo que me quería ofrecerme. No lo he aceptado. Verdad que fue una trifulca, o sea, fue fuerte. Siempre. Siempre detrás de cada situación, muchos milagros de transformación de nuestra mente, de verdad. Siempre de Babán quedó como un símbolo de que en un momento difícil salió como un puente, un arco iris que me mostró lo ilusorio que me estaba experimentando, ¿no? Yo me recuperé muy rápido después de esa experiencia. De hecho, cuando se hubo la propuesta de recibirlo en Venezuela, yo decía, pero yo no me siento en condiciones, yo no estoy bien, yo no estoy bien para hacer esto. Y la vocecita del Espíritu Santo, si te lo pidieron es porque estás lista, estás bien, avanza. Avanza y yo, pero es que no sé cómo hacerlo, no me siento bien y todo fue así. Pues el maestro detrás de mí, ayudándome a avanzar. Y bueno, el encuentro con Debaban, como digo, fue un exorcismo. pero extraordinario, extraordinario trabajo, maravilloso, de todo lo que se vivió en esas dos, porque fueron dos encuentros en Maracay, en una zona de Venezuela que es muy, muy, muy querido, Maracaibo, varias zonas donde de Babán estuvo, en tiempos muy difíciles también. Habían cosas que yo me resistía a mirar y de Babán me las restregaba en la cara. Eso sí fue como yo lo percibí, pues. Y wow, fue fuerte, sí, y yo peleándome con todo eso, pero fue muy transformador esos encuentros contigo, de verdad que gracias, muy agradecida. Y bueno, No, fue muy por lindo eso, todo y sí. mucha ayuda para todos nosotros, ¿no? Y me recuerdo también que creo que ya hemos mirado, reflejado que vas a moverte en un momento, ¿no? Y por este Sí. tiempo no, la situación ya ha indicado que tal vez no vas a quedarte en este marco o localización, ¿no? Sí, estoy pensando, tenía ganas de moverme a España, pero
Primero voy a pasar por Venezuela a abrazar a mi mamá, como dice una canción. Okay. Voy a estar una temporada con mi madre en Venezuela y después de ahí me voy a España. Voy a estarme moviendo este cuerpito tropical. Extendiendo luz y amor donde vaya, porque para eso estamos, ¿no? En ¿En este qué ciudad deshacimiento. estabas en España o querías? ¿Así No, que quieres saber? pensaba ir, estaba la propuesta de ir a Tenerife o la otra era Andalucía. Pero bueno, todavía lo voy a dejar un poquito más adelante porque me voy a ir a Venezuela a compartir un rato con mi madre, mis hermanos que están allá. Y después sí me muevo a España una temporada también allá. Me voy a estar en ese movimiento. Oh, creo que España te está esperando. Dos semanas allá. Ah, ya tienes aquí en la sala, Aslina. Sí. Ah, mira, no sabía. ¿Quién es? Chévere, excelente. Bueno, gracias. ¿Alguien otro quisiera comentar o compartir? Elitza, Venezuela está aquí. Claudia, no había visto, no estaba mirando quiénes estaban. Claudia, Rocío, un besito. ¿Qué más? Claudia, cuando nos vemos acá un rato, también aquí en Perú. Sí. Aquí estamos. Ah, qué bueno. Gracias Bueno, por recordarnos lo del exorcismo. Pero debe venir, en mí sí ha estado grave porque me falta mucho exorcismo. No, y me encanta Rocío, de verdad. O sea, apenas te vi cuando Herminda dijo, pues porque también la travesía que tú tuviste, pero creo que todos la estamos teniendo, ¿no? Estamos teniendo esa, sí, es que nunca acaba de madre exorcismo, pero ya dura menos, ¿no? Es como más, apenas te oí hablar, yo estaba viniendo de acompañar a mi mamá al médico y preciso venía con mi hermano mayor y se atravesaba al carro y de golpe lo puedo dejar pasar, pero de golpe no, y entonces siento el palpitar, digo, no, pero si yo soy la paz, ¿pero por qué me pongo, no? O sea, ¿cómo carajos en los momentos pasan las cosas y siguen pasando? Pero es verlo de una manera completamente diferente, pero eso no quiere decir que no se siga sintiendo y que no se siga experimentando esas cosas que uno cree que se tiene que acabar, si ya estoy o si se van a acabar. Esta mañana hablamos en la reunión, si se acaban definitivamente, o sea, y puedo permanecer en esa dicha que se te siente, Herminda. O sea, es como esa certeza absoluta de que todo está bien y que se está soñando, que está pasando, pero que está bien, pero que yo quisiera verlo de otra manera, juepucha, porque me siento en juicio, es que estoy haciendo un juicio, pero gracias, gracias, porque me estás mostrando que yo también pronto voy a volar, que sí es como un momento para compartir, o sea, de la manera que sea, que lo hagamos un poquito, yo estoy sintiendo para mí un poquito más activo, un poco más activo, no sé cómo, no sé cuándo, no sé dónde, pero sí es momento como de ser eso, ¿no? De ser eso y llevarlo y siendo. Gracias, hermosa, gracias, gracias. Gracias por nuestro exorcismo. Bueno, esa tu declaración del perdón, ¿no? Gracias a ti, ¿no? Porque es perdón, ¿no? ¿Cómo no? Y ahora Herminda es nuestra
profesional, profesora del ejorcismo con el poder de Dios y el curso, y un curso de milagros. Qué bien, tenemos todo en nuestro círculo, ¿no? Qué bueno encontrarnos, qué bonito. Bueno, entonces Gracias, vamos a gracias. compartir una canción, unirnos en la frecuencia de esta linda canción de If I Could See Thee, People Get Ready. Vamos a hacernos dispuestos. Soy el amor amando. Gracias, mis amados. Muchas gracias. Voy a continuar con esta forma por un momento. Invitar a maestros cada sesión a diferentes maestros. Y Herminda, qué bien haberte libre y tan radiante y pura luz. Gracias. Así a cada uno. Herminda, gracias, Herminda. Es que Gracias. se me viene un poco a la mente Herminda y me trae un poco la energía de Connie León. Y es, no sé, es una hermana que para mí fue fundamental en el curso de milagros, fue con quien yo conocí toda esta locura, toda esta nueva. Y lo que más recuerdo de Connie siempre, lo que más recuerdo de Connie y que tú me lo ratificas con tu sonrisa y tu energía, es estamos como pensando en este laberinto donde tenemos una mirada solamente así, ¿no? Horizontal. Y se nos olvida a veces de mirar arriba y entender que el laberinto no tenía techo, ¿no? Estaba totalmente abierto y podíamos volar. Y podemos volar y contigo, totalmente esa sonrisa, esa energía, ese fuego interno, ese amor, esa pasión, me libera de ese techo que a veces me hunde y me hundo en él. Gracias. 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 Gracias, Trouble. Gracias. La aventura Gracias, continúa, queridos. Herminda. Gracias. Nos vemos. Gracias. Te amo, te amo. Te amo, gracias. Chao.